son ahora mismo las 2:15 de la tarde en la capital peruana, a punto de comenzar este campeonato del mundo sub-17, undécima edición, como les decíamos, 16 participantes. Ahí están ya los protagonistas de este primer choque, el partido inaugural. Sus partidos se van a jugar sobre hierba artificial. Ya en Finlandia se disputaron unos cuantos, también la final de Helsinki, pero es el primer torneo, 5 ciudades, 5 sedes, con sus uniformes más clásicos. Atención a la pelota y el remate que se ha marchado fuera en la primera ocasión, otra vez en ataque. Atención a esa acción peligrosa, balón sobre el marco. Qué bonita la jugada de Carlos Vela y cómo ha tenido que enviar a córner salvando el gol los Estados Unidos. Atención a ese balón, otra vez Irrazábal. Atención a Giovanni Dos Santos, el lanzamiento sobre portería, otra vez Irrazábal, que es el que va a pegar al balón poniéndolo sobre el área. Atención, fácil descuelga Sergio en un mundial de esta categoría. Atención al lanzamiento, otra vez llegando. Y en los últimos tiempos, 3 triunfos de Brasil, 1 de Francia. La pelota, atención a la penetración de los uruguayos. Ese balón que llevaba con peligro. Las cosas serán distintas. Atención a ese balón, problemas. Es el equipo más representado en toda su convocatoria. Atención a esa pelota, atención a la ocasión, una más para México, Carlos Vela, peligrosísimo, 16 años este chaval, Giovanni Dos Santos otros 16, pero tienen una potencia. Y ahí está Van der Putten, atención al balón, sobre la portería para Patricio Araujo, ahí está el balón, sí. No están demasiado lejos, ¿eh? Uf, son competitivos además cuando la ocasión lo requiere, la falta de Efraín Mbá. Se lo quería llevar el Arsenal y también veremos. Atención a la jugada, qué ocasión acaba de malograr México. Abriendo sobre Hernández. Solo. Otra vez, atención a la pelota. Al área, atención, que puede llevar peligro. La jugada ha tocado un defensor uruguayo, el balón se ha marchado fuera. Tema eterno, ahí está Dos Santos metiendo buen balón al hueco. Atención a la salida del portero, jugada legal, jugada correcta. Llegaba el atacante, pero llegó el portero a ese balón. Los celestes, la bola viene sobre el remate y ha tenido que echar a córner Irrazábal. El remate de Villaluz, creo que ha sido. El balón había cogido portería, no se complicó la vida. Otra vez por el centro, atención a Giovanni. Giovanni, ¡gol! La pelota fuera, rozando el palo. ¡Qué bien! Han recibido de espaldas, se ha girado con una velocidad tremenda y ha soltado a la izquierda. Giovanni Dos Santos, ocasión, una más para México. Supone, vamos a ver, allá va Suárez, sí, al centro. Espacio también con 3 delante, busca el remate. Sobre todo porque además es zurdo cerrado. Atención a ese balón, no ha tenido que salir Arias, ha incurrido en falta Arismendi. Pelota. Atención a Vela, que se marcha otra vez. Hay falta clara sobre Carlos Vela. Y tarjeta amarilla. Ahí está el Arismendi, yo creo que ha sido el amonestado. Y en corto, atención, que puede haber peligro. El lanzamiento que intentaba ese Saldretti, que ahí está el 16. No hay bandas. Van der Putten recibiendo de Alfaro el zurdazo que se ha marchado desviado. Minuto 45 y no llega el primer gol del Mundial. Descanso, pues, Uruguay 0, México 0. Primer choque, hacemos una pausita, no se vayan porque hay fútbol. Ahí está Michel Acosta, se va tu amigo Kagelmacher. Celeste Uruguay, a la izquierda, la selección mexicana. Vela, atención a la jugada de... Atención a la jugada, no es Vela, es Villaluz. ¡El gol! ¡Gol! El primer tanto, sí, es Carlitos Vela. El primer tanto del campeonato, Carlos Vela. El gol de México, el gol del jugador de los Chivas de Guadalajara, Vela. Esparza, el gol ha llegado por el centro, atención a Esparza, bombeando y ahí, busca sitio, va a chutar, no se lo piensa. Ahora atención, que va a llegar el remate desde fuera. Y balón de Suárez. No es Vela, atención a la pelota, atención, que puede llegar, ahí está el gol de Villaluz. La contra. Gol de César Villaluz. La luz la que tiene Giovanni. Y eso que ha tardado, ¿eh? Pero es que estaba también Vela cerca. Vamos a ver si Escorza con esos caracoleos logra sacar la pelota peligrosa. Ha estado oportuno echándose. En buenas maneras lo ha demostrado en el gol. Ahí está tocando Vela. Creo que a imagen y semejanza hace la Volpe, ¿no? En el... Ya sabes que está otra vez muy criticado por la derrota ante Estados Unidos, que y luego ha conseguido la clasificación al Mundial, pero otra vez... Escorza levantando la vista, pegando sobre el área, balón suelto, atención a Suárez, que está a punto de aprovechar. Damián Suárez pasaba por ahí, el balón quedó suelto.
campeonatos. En la CONCACAF, lógicamente, hay mucha desigualdad entre México, Estados Unidos y el resto de países. Más o menos se le veía. Acaba de... Atención a esa falta, atención al remate. Se ha marchado fuera. El remate del capitán de Martín Díaz. Esa bola era muy peligrosa. Llegó a rozar en un jugador, no sé si uruguayo. No es básquet, aquí hay que meterla. Es Alfaro, ¿no? Sí, parece muscular. Atrás. Un gesto muy feo. ¿Qué te parece la camilla? ¿Algo que objetar? Hombre, digna, ¿no? Vamos a ver, Scorza. Siempre hay superioridad numérica de los jugadores mexicanos. Eso se debe a la lentitud. Jugadores de azul buscando el remate. Atención a la pelota para Arismendi. Creía que ibas a decir el chip. Juega con Román de primeras. Balón largo. Se marcha Hernández y entra Pedro Valverde. Para hacer la línea de... Australia no va al Mundial desde... ¡Oye, oye, oye! Esa pelota que a punto ha estado de introducirse en su propia portería. Que tengo muchas ganas de ver. Gambia. Ahí está Giovanni, atención delante del González. ¡Qué balón ha puesto! ¿De qué manera Giovanni Dos Santos? Y además la ha tirado ahí, porque ha puesto el cuerpo. Sí, si no sale, es una maravilla. Suecos, franceses en juvenil división de honor. Atención a la jugada de Uruguay, atención a esa pelota sobre Alfaro. Que se ha ido a aquella banda, atención a ese remate. Se ha marchado fuera, no ha encontrado la portería. Viene Michel Acosta. Intenta el centro y al menos araña el córner, porque según están las cosas es la única opción que tiene Uruguay. Pone... Buena. Atención a ese balón. Se ha marchado al final de este grupo B en su primera jornada. Santiago Álvarez, sale el otro delantero que le quedaba. Para Giovanni. Se llena, se ha hinchado de balón. Ahí está el chaval, no ha mojado todavía, lo ha merecido, es el que más cerca ha estado de... Justo para Giovanni Dos Santos. Se va a marchar César Villaluz, el autor del segundo tanto. Bien. Dejaba sobre el borde del área, atención a la pelota, suelta. Y la parada final de Irrazábal. Yo me quedo con este chavalín que... Pero se marcha, Carlos Vela. Para no fijarnos solo en delanteros, muy buena. Balón al área, saca el cuero, lo iba a sacar, al final ha pitado Hammer. Jugar en corto, ahí está Román recibiendo de Figueroa, vamos a ver, porque al final no chuta. Buscó el recorte, demasiado lento, vaya partidito. No va más, ahí está Allen Hammer, el árbitro del encuentro, dando por concluido el mismo resultado, pues definitivo en el Estadio Nacional de Lima. Ahí tienen los guarismos, Uruguay 0, México 2.